Hola, buenos días. Que me estaba preparando todo, porque como hoy creo que vamos a terminar el jarrón y nos va a sobrar bastante tiempo, quiero empezar a hacer el cuadro de la pluma. Entonces tenía que prepararme el material para el jarrón, ya que me he dejado preparado para lo de la pluma, para lo que nos dé tiempo, ¿vale? Me he preparado la pistola, que hoy la tengo enchufada y nada, saludaros, que soy Arancha, no sé si he dicho, de Arte, de Pamplona, y tenemos aquí tienda de manualidades en el barrio de Mendillorri y damos clases de manualidades, vendemos material de manualidades y bellas artes y tenemos también enmarcación. Solemos hacer directos los lunes y los miércoles de 12:30 a 1:30. Ya llevamos 3-4 meses y nada, muy contentos porque cada vez vemos que hay más gente. Y nada, voy a empezar. Para que nos dé tiempo a hacer muchas cosas, que se pasa volando. Voy a saludar a Silvia y a Ana María. Ya me iréis diciendo si se ve bien dónde estoy trabajando, la zona de enfocar, ¿vale? Porque hoy, como va a ser un poquito más alto, que no va a ser en plano, porque voy a montar así el jarrón que es más grande, lo voy a repasar. Buenos días a los de Canarias, buenos días Carmen Cruz. Voy a repasar un poco. Yo os voy a comentar que he sacado hoy cuentas de lo que costaría hacer más o menos este jarrón. Entonces, lo que sería el jarrón es el bote este de cristal, que bueno, que sirve este o sirve cualquiera. Sí que he elegido unas luces, a ver si se ven. Son unas luces que te sirven para interior y exterior. Tienen no sé cuántos puntitos, mucho más que si metemos una tira de LEDs de estas de que van con pila. Y estas las voy a enchufar para que se vean bien, que me he puesto la alargadera aquí con esa intención. Vale. ¿Veis? Tienen. Uy. Igual suelto de aquí un poquito para que nos lleven mejor. Tienen un cable muy largo, así como transparente, para poder colocar donde queramos. Nos sirven también las luces de LED normales. La ventaja de esto es que lo conectas a la red y lo puedes tener enchufado todo el tiempo que quieras. Viene, no sé si se ve desde ahí, con lo que me estoy peleando yo ahora, que no lo quiero desenrollar, no sé cuántos metros de cable, o sea que lo puedes llevar a, yo que sé, lo pones en un mueble y llevarlo hasta el enchufe. Tiene también aquí en el enchufe lo que es el transformador, porque las luces de LED tienen muy poca potencia y para pasarlo a la red tiene que ser eso, este enchufe así de grande, es como lo de los árboles de Navidad. Esta igual es la pieza más cara de todo el kit, cuesta 13 con algo, 13 con 90, no sé. Y de aquí, esto, o sea, como son de exterior, aquí tiene esta pieza, yo la he forrado también con el washi tape blanco, porque va dentro del bote para que no se me vea. Y de aquí salen un montón de hilos, cada uno con su. ¿Veis? Son varios hilos así largos. Yo los tengo, ¿cómo se dice? Enredados, porque claro, para dentro del jarrón nos interesa. Pero vienen eso, pues 1, 2, 3, 4, me parece que 6 o 7 tiras, 7 tiras de LED así larguitas, que si metemos una con pila, pues igual solamente. Es una tira de estas y no tiene suficiente. Vale, qué lío. No tienes así suficiente cantidad de luz. Con estas, la verdad que se llena bastante y queda muy bonito, le da toda la gracia. Bueno, pues aquí dejamos las luces que las meteremos dentro del jarrón. El jarrón, luego haría falta un kit de flor de la flor tropical. Que con un kit que cuesta 9,35 me parece, salen dos flores de estas. Se necesitaría también, he calculado como un kit de hortensias gigantes entero, más dos hojas de otro kit, o sea, como un tercio de otro kit. Lo he calculado un poco así, que haría más de uno, porque con uno te sale uno y medio. Necesitaríamos un poquito más de otro kit. Y luego le voy a meter
que ya las he cortado, esta rama de florecitas moradas, las he cortado de la rama y les he puesto lo que me pilla dentro así un poco del wasitet blanco, para que no se vean. Y luego las ramas de helecho, que en un kit de helecho te vienen como 6 ramitas de estas. Entonces haría falta solamente medio. Yo los estoy separando luego para hacer como un precio conjunto con todo. He hecho lo mismo, las he cortado y les he puesto wasitet blanco por si acaso se me ve, ¿vale? Todo lo que va dentro, esto también ya os he dicho que le he metido el wasitet blanco. Lo he forrado con el wasitet blanco. Y luego me he preparado unos lazos que quiero poner hoy aquí. Estaba haciendo pruebas y viendo. Y entonces va 1 metro de este lazo, que es el que tiene alambre, que lo voy a poner alrededor del cuello. 1 metro de este, que es como de organza, con los bordes más tupidos. Y luego 2 pequeñitos, uno como de unos bolitos y otro, estos los he utilizado mucho, de unas florecitas pequeñas para poner así colgando. Y luego he cogido de una rama esta pieza, que lo he utilizado también como pistilos en flores de Navidad, para poner en el nudo del lazo. Entonces vamos a empezar a montar todo. Todo lo que sería esto, las luces, el jarrón, los lazos, el pistilo, la flor morada, el helecho y los kits de las flores para hacer, he calculado que saldrían sobre 64 euros más o menos. Si alguien quiere saber así precios individuales, pues que nos... ¡Ay! Voy a poner unas tijeras. Que nos mande un WhatsApp y le comentamos, porque luego alguna dice, pues yo ya tengo jarrón, o yo ya tengo luces, solamente querría las flores, o... Pues eso nos vais comentando y os vamos diciendo. Voy a saludar antes de moverme a Silvia, Ana María ya. Buenos días, Ana. Y voy a buscar unas tijeras que necesito para el lazo. Un momentito. Estas he encontrado las dos, vale, que estas sé que me cortan bien. Pues el lazo he probado. Y si lo pongo así y le hago un nudo, al hacer el nudo aquí se me recoge. Entonces yo creo que lo que voy a hacer va a ser pegarlo, para luego ponerle la lazada. Entonces le voy a cortar la punta para tenerlo bien. Y lo voy a pegar con silicona líquida. También lo podríamos pegar con la silicona caliente. Pero siempre me da la impresión que esta silicona... Para lo que son telas y así, como le puedo dejar menos cantidad, me queda más transparente. Le voy a poner un punto aquí. Y no le voy a poner nada más. Ahí, centradito. Incluso darle 2 vueltas. Yo creo que con una ahí centrado y esto que nos cuelgue. Ahí, aquí me lo voy a volver a cortar. Y le pongo otro punto. Muy estirado, para que se note poco, porque estos lazos son un poco transparentes. Y como dentro va a tener la luz, pues contra menos se nos vea, mejor. Ahí está bien. Esto me lo voy a volver a pegar aquí, porque luego estas le das así la forma, como tienen alambre, se quedan y queda muy chulo. Pues más o menos por la mitad. Ay, que voy a la pistola. Le voy a dar un punto aquí para juntar una con otra. Vale. Muchas gracias a Ana María y a Mónica por compartirlo. Vale. Pues ahora esto lo pego. Le pongo un punto de silicona y lo pongo aquí. Y voy a esperar que se seque. Mientras se seca,
Con este vamos a hacer una lazada doble. Podéis hacer una lazada normal y encima hacer la otra, o yo creo que os expliqué en Navidades hacer los lazos estos así de cuatro. Que pones los dedos, los sujetas con el dedo pequeño y el otro, y en estos dos dedos los vas enrollando. Haces por arriba, por abajo, por arriba y por abajo. Y cuando tienes los cuatro y ves más o menos que las cintas están a la misma medida, con este, coges todos y le haces un nudo. Que nos quede ahí bien. Le pasamos por aquí. Y el nudo es con el mismo lazo. Y apretamos. Y con este se nos quedaría, a ver que lo ordene un poco, una lazada de cuatro, ¿vale? Así. Vamos a esperar a ver si se seca este. Y como esto quiero que vaya debajo, lo vamos a pegar también. Lo mismo, las ponemos que no tengan la misma altura, que sea una un poquito más alta que la otra. Bueno, te voy a decir, igual lo puedo pegar, como estas ya son más tupidas, con la de silicona caliente, y así no tengo que esperar a que se seque. Le meto aquí un puntito. Un punto y que no caiga una encima de otra, que caigan así, abiertas. Lo tengo que pegar que se quede un poco torcido, ¿vale? Voy a poner estas ya, porque estas es cuestión de... ¿Está seco? Sí, ya se está secando. De ponerla así un poco enrollada, como nos guste. Está para cada una para un lado, como que el lazo se está deshaciendo un poco. Luego las puntas ya le cortaremos. Vale, pues este lo voy a poner aquí. Con un punto de silicona. Luego taparé todo con la lazada. Y este lo mismo. Esta tiene la florecita por un lado que está como grabada y por el otro lado es lisa. Entonces esta a la hora de pegarla lo mismo. Que no nos quede a la misma altura. Hacemos una más larga que la otra. Por ejemplo, ahí. A ver si las tengo. Una más larga que la otra. Vale. Y la giro. Y pego una sobre otra, pero que se queden las dos por el... que me traigo las luces. Por el lado que es la cara, ¿vale? Y lo mismo, las pego un poco desplazadas para que salgan así. En esta un punto de silicona. Solo para sujetarlas. Y ahora lo mismo. Otro punto y las pego con las que ya había puesto antes. Ahí. Y así tenemos estas que cuelgan, que le van dando una gracia. Pues nos quedaría poner la lazada y luego esto en el centro de la lazada, que lo voy a cortar. Voy a tener que ir a por los alicates otra vez. Listo, por más que lo intento prepararme todo, no hay manera. Unos alicates de cortar estos y le voy a quitar. Aquí le voy a dejar solo la cabeza para que sea más plana. Y la idea es poner esta aquí, en el centro de la lazada. Vale, y con esto ya lo tenemos. Voy a asegurarme que el lazo está aprieto. Igual le meto un punto de silicona. Porque esta tela como que resbala. Le voy a poner un punto de silicona. Y otro punto de silicona ahí. Y lo tenemos. ¡Oh! Y las luces.
que se va el cable. Y ahora nos quedaría, como aquí arriba se ve un poco la unión de los lazos y abajo ha quedado más mono, pues esto se lo voy a poner así tirando para arriba. Y acabado. Vale. Voy a sujetarlo un poquito que se mantenga. Corto las puntas de los lazos. Me voy a dejar la pistola encendida porque las hojas que hicimos el otro día, que las puse con el alambre, estoy pensando, no sé si las meteré con el alambre o para que no anden así que se puedan mover, las pegaré con un punto de silicona a... ¡Uy, qué bonito ha quedado! Voy a terminar ahora los lazos para que nos queden los cortes bien. Estos yo ahora os los enseño más de cerca. Los voy a arrugar un poco y los voy a poner que vayan así hacia afuera, y como estos ya caen más rectos hacia adentro. Ahí, vale. Para cortar estos lazos, si queremos cortar que nos quede así en dos picos, doblamos por la mitad y cortamos en diagonal. Tenéis que tener en cuenta porque, claro, un lado te queda con los dos picos y el otro lado te queda solamente con uno. El bonito es este. Tenéis que ver en qué lado va la diagonal, ¿veis? Doblamos así y la diagonal siempre hacia donde estaría el nudo del lazo, ¿vale? Para no liaros. Si luego una vez que lo coloco en casa o, bueno, yo lo voy a poner en la, ¿cómo se dice? En el escaparate de la tienda. Luego no sé, digo, no sé si regalar para el Día de la Madre o me lo voy a quedar yo en mi casa o... Eso, cuando lo coloquéis definitivamente donde va a ir, pues si los lazos los veis muy largos o que rozan la mesa o lo que sea, le podéis cortar. Yo de primeras los voy a dejar tirando a largos, porque de largos siempre hay solución, que es darle el tijeretazo, pero si los cortas luego ya... Este, como ese está ya rozando, este lo voy a hacer un poquito más corto, para que no tengan los dos el mismo tamaño, que quedan más graciosos y parece que le da así como más movimiento. Bueno, pues tendríamos el jarrón hecho. Os voy a poner para que veáis lo bonito que ha quedado, ¿vale? Ahí está. Pues ahora lo que vamos a hacer es meter todo dentro. Esto me aparto para tirar. Tijeras y alicates, no sé si voy a necesitar. Y entonces vamos a empezar por colocar lo que es más grande. Lo más grande son las flores. Entonces, ay, espera, no, primero las luces, que si no luego es más difícil meterlas. Esto, ya os he dicho, que quede embarullado. No se puede ni intentar ordenar, ni nada. A ver, voy a poner esto ahí. Y luego eso, se me queda justo en el borde de la mesa y cuando le puede el peso se caen. La pieza esta la voy a intentar que se el churro este que tiene, es que no sé muy bien lo que es. Yo creo que como son luces de exterior, es donde están unidas las luces al cable de la corriente y está metido como en esa cápsula de plástico para si lo pones en el exterior para que no se moje. Vale, pues esto lo ponemos ahí a la altura del lazo. Y entonces ahora vamos metiendo las flores. Vamos a meter primero estas dos, una como para cada lado, y luego las hortensias. Yo las he forrado y he dejado así un trocito como para que se apoyen. Siempre, si no, se puede coger el alicate y quitar. Buenos días, Araceli, gracias por compartir. Estamos ya montando esto. Y luego vemos dónde nos interesa poner las hojas. De momento meterlo, luego ya iremos girando y colocando. Con esto ya veis que se queda... Buenos días, Agrario. Que se queda así ya bastante lleno. Y lo de abajo que os comentaba, como lleva la luz, al tener... A ver si lo veis. Al tener todo forrado en blanco, se ve mucho menos que si estuviera en verde. Me lo voy a poner para mí. Se ha subido esto, lo voy a bajar. Y voy a poner que se vean dos flores
A ver cuáles me gustan más. Es que, mira, esta es más rosa. Como el lazo es tan rosa, le hace poco contraste. Voy a cambiar, voy a poner la blanca en este lado. Esta aquí y esta aquí. Que esto luego te lo puedes ir moviendo tú como quieras. Por eso decía de pegar las hojas a las... poner de pie para ver cómo va quedando. Vale, ahora sí que podemos, como tienen alambre, girar un poquito según nos interese que se vean las flores más o menos. Vamos a meter ahora las ramitas estas con las flores moradas. A ver, voy a ordenar el cable para ver por dónde sale. De ahí, listo. De estas hay tres, entonces yo siempre meto una en el medio y otras dos como en los lados. Vamos a ponerles aquí. Y la otra aquí. Así va quedando muy bien. Esta blanca, un poquito más para arriba. Y la doblo. Voy a traer, oís que me he dejado todo. Las hojas, antes de meterlas de los helechos, para ver aquí donde me interesa meter alguna y tapar cosas. Así. Vale. Teníamos las hojas estas con el alambre, que es lo que digo, que las podemos meter o las podemos pegar, por eso he dejado la pistola. Yo creo que las voy a cortar el alambre, y ahora que tienen la forma, las voy a pegar así como donde me interese. Por ejemplo, aquí, sí, voy a cortar. Le corto ahí el alambre y me quedo con la hoja. Pues aquí puedo poner una, porque desde aquí arriba yo le estoy viendo el tallo y no me gusta mucho. Pues le voy a dar un punto de silicona y la voy a pegar aquí abajo en el tallo, en la misma flor. Y ahora que se me pegue, la voy a doblar un poquito. Ahí va, que me la llevo con el dedo. Ahí. Vale. Para atrás. Vamos a ir viendo dónde podemos poner más flores. Esta está bonita con las dos abajo. Igual poner una arriba, esa, y nos sobresalga un poco más. Pues lo mismo. Le corto y se la voy a poner aquí, a las hortensias. Un puntito de silicona en la hoja. Queda pegada. Esta es un poco más para arriba, que se vean que son muy bonitas. Y no sé si voy a necesitar más hojas. Aún me sobran dos. Igual aquí. En este lado. Venga, la última. Se la pongo aquí a la hortensia morada. Y con esto y los helechos lo tenemos acabado, ¿eh? Que se seque. Esta tiene una hoja, se la sacamos ahí un poco. Y listo. Yo creo que está. Nos quedarían las tres ramas de helechos, que estas van como en la parte de abajo, saliendo hacia afuera y dándole como un poco más de tamaño. Estas se están bajando. Como estoy moviendo todo, cada vez que muevo se bajan. Si no, siempre se pueden fijar. Pero en cuanto lo deje esto quieto, se queda ahí bien. Vale, vamos a mirar.
porque el lado que nos tiene que quedar más bonito es este. Pues aquí le vamos a meter tras del hecho. A ver, una. A ver si la puedo poner un poco más, como tiene alambre. Así que vaya para abajo. Vale. Ese sería una. Aquí metemos otra. Y la doblo un poco. La voy a traer más para este lado. Y la otra entre estas dos. Ahí, como tiene alambrito, se puede doblar. Y esas ni las toco, ni las fijo, ni nada. Siempre se puede cambiar. Bueno, pues lo tenemos. ¿Qué me decís? Yo lo veo espectacular. Que le ponga bien los lazos. No sé si se ve bien enfocado. La verdad es que no sé qué lado me gusta más, ¿eh? Este con estas tres queda muy bonito. Para poner, yo creo que así, el lazo este aquí un poquito de lado. Esta más de frente. A ver, que estoy con el cable este, se lo puedo soltar un poco más. Ahí. Yo lo colocaría así, el cable aquí detrás, que no se nos vea. Ya esto, para llevarlo a donde tengamos el enchufe. El lacito este un poco de lado. Y las flores así. ¿Qué me decís? A Silvia te ha encantado, está muy bonito, la verdad. Que es para hacer un regalo. Para mí bonito, bonito, bonito. Y trabajo tiene, pues tiene un poco las flores. Pero una vez que le pillas, la verdad que esto va... Va rápido, ¿eh? Bueno, pues igual lo pongo ahí en la mesa atrás y nos preparamos, que tenemos todavía media hora para empezar con la hoja. Apago la pistola, recojo las cosas de la mesa. A ver, y me voy a poner un papel, porque ahora para lo que quiero hacer sí que voy a teñir. Y voy a manchar. A ver. Bonito para cualquier sitio, ¿eh? A ver. Que lo de la pluma es grande y necesitamos buen trozo de papel. ¿Vale? Qué bonito, ¿verdad? La pistola también apagamos y desenchufamos. Pues listo. Vale, os voy a enseñar lo de la pluma. Ya me diréis si se ve bien lo que estoy trabajando, porque como son ahora piezas de distinto tamaño y es más grande, no sé si se ve toda la mesa. Primero os explico. Los cuadros de las plumas es un kit de Daika, que vienen dos cuadros. Ahora os enseñaré el que está ya hecho. Y vienen dos tablas de madera de 40 por 80 y dos. Mira, ya la tengo fuera. Y dos plumas de chopo. Son distintas, cada una tiene así como una inclinación. Y luego vienen también en el kit cinco plantillas, que el otro día no las tenía a mano y no os las pude enseñar. Yo me las he separado aquí entre folios. Os las voy a poner igual con un fondo oscuro para que las veáis mejor. A ver. Aquí. Mirad. Vienen dos plantillas de cenefas, que son las que van en la pluma. Esta sería una. A ver. Tengo ya usado porque hice el primer cuadro. Esta sería una de las de cenefa.
que son así como étnicas o indias, que quedan muy bonitas. Y esta sería la otra, que tienes para decorar las dos plumas de sobra. Luego te vienen dos plantillas con frases. Esta, la de la vida es corta, dos puntos, rompe reglas, perdona rápido, besa despacio, ama de verdad, ríe mucho y recuerda siempre lo que te hizo sonreír. Esta frase la tengo puesta en la otra, hoja. Y la frase que es para esta hoja es esta. Viene con unas plumas que no las vamos a usar, utilizaremos solamente la frase. Pero bueno, las plantillas luego las tienes, que las puedes poner en una tablilla de estas pequeñitas para hacer un regalo así de estos de rápido y a buen precio. Pone, nadie encuentra su camino sin perderse varias veces, que también es muy bonita. Y luego viene otra plantilla que se utiliza en el fondo de los dos cuadros. A ver, que vienen dos plumas en distintos tamaños. Las tengo aquí pegadas porque utilizamos las dos partes. Tenemos para utilizar como plantilla lo que sería el hueco para hacer así el relleno de la pluma, trabajarla de una manera. Y luego tenemos la otra parte, tenemos como el positivo y el negativo, que esta es para trabajar en el fondo este que hacemos el estuco, la pluma, pero hacia afuera, lo que sería el borde. Esto va con patinas y la verdad que queda muy bien. Pues en el kit vendría esto, las dos tablas de 40 por 80, las dos plumas y las cinco plantillas que son de tamaño DIN A4, ¿vale? El precio de este kit son 104,50 €. El otro día me preguntaban si había otro tamaño, porque creo que era Marianela, no le cabía y eso, y estuve hablando con los de Daika y me comentaron que también lo pueden hacer más pequeño en la tabla de 30 por 60, con la pluma adaptada a ese tamaño, las plantillas, las de las cenefas y las de las plumas, las harían a mitad de tamaño en una 5, que es la mitad de una 4, o sea, sería la mitad de lo que os he enseñado como medio folio, pero las de letras serían del mismo tamaño, porque no pueden reducir la letra, y que creen que sí que cabe, ¿vale? Y esas no me acuerdo el precio, si lo preguntáis, lo tengo apuntado, si a alguien le interesa que lo pregunte y que le mando el precio por WhatsApp, ¿vale? Ponerlo en el grupo si tenéis dudas. Vale, vamos a ir trabajando estas dos piezas por separado y luego las juntamos. Esta tabla ya os dije que la traería con dos manos de pintura Artis del blanco roto, ¿vale? El blanco roto de tiza, el número 2. Lleva dos manos y luego he lijado lo que sería el borde, como unos 5 centímetros y lo que es lo que hace la moldura. Esto lo podéis ir haciendo si alguien lo quiere hacer y tenerlo preparado. Y ahora, antes de continuar con eso, voy a hacer la pluma, ¿vale? Que la pluma lo que lleva es una aguada. A ver, hacemos sitio. Con el color, el roble francés, ¿vale? Que lo rebajamos mucho, mucho con agua para teñir la otra. Yo me hice la mezcla y me guardé para hacer esta otra. Está la mezcla hecha como un cuarto de tinte y tres cuartos de agua, ¿vale? Entonces voy a coger una brocha. Me voy a preparar todo, porque según acabe de darle la aguada sin que se seque, le vamos a dar el blanco roto con la brocha húmeda, ¿vale? Entonces voy a coger una brocha de estas, cualquiera me vale, para dar el tinte. Lo único, eso, si hacéis, para hacer los dos cuadros, prepararos mezcla. Bueno, tampoco tiene que quedar tan igual. Para teñir la pluma del mismo tono, ¿vale? Mira, yo creo que estas se han bajado, pero bueno, lo mismo da.
se han bajado como los pozos y está más, un poquito más oscura que la otra. Pero bueno, como luego van, esta va a llevar como tonos más turquesas y verdes, no pasa nada. La otra yo creo que era más clarito. Pero como lo hice ya hace, no lo he agitado, estaba pensando, lo hice en un domingo, igual ya hace dos domingos. Pues llevaba el bote ese ahí tiempo, no se me ha ocurrido agitarlo hasta que no lo he empezado. Y ahora ya que lo he empezado, pues todo igual. Bueno, los tintes estos de Daika, ya veis que se dan muy fácil, te lo va chupando la madera. Hay en varios colores, pero el que más utilizamos siempre es el roble francés. Hola Carmen, que veo que se ha conectado. Bueno, no sé si se ha conectado alguien más, llevo mucho rato sin mirar esto. Que me he puesto a hablar y se me ha olvidado. Ah, vale. Ana María, que pide que la volvamos a poner en el grupo. Vale. Pues bueno, con esto ya veis que tenemos la pluma teñida. Yo la verdad que no había probado nunca, ¿eh? No se me había ocurrido hacer la guada en húmedo. Entonces voy a cambiar de brocha para no manchar. Y le voy a ir dando sin que se seque, ¿eh? Voy a ponerme aquí blanco roto. Igual llevaba la brocha muy húmeda yo. A ver. Me voy a quitar que lleva cantidad de agua. Y con esto de aquí le voy a dar una pasada a todo. Luego tendríamos que esperar que se case. Vais viendo cómo se va mezclando con el tinte, ¿vale? Y no queda ahí el blanco blanco. Sí que hay que hacerle como peinándole un poco, ¿vale? Que queda más bonito. Del centro hacia las puntas. Ahí me he dejado. Si en alguna zona vemos que queda demasiado blanco, que queremos que sea más madera, pues o con una toallita o con un trapo le podemos ir quitando, ¿vale? Ahora ya veis que llevo menos y la guada se va volviendo, le sigue poniendo el tinte, o sea, más que blanco se ve marrón. Lo peinamos así bien. Me pregunta Silvia que si a Daika puede ir a comprar cualquiera. No, Daika es un almacén y vende solamente a tiendas. Además ahora es que tampoco se puede salir de aquí. Eso, es un proveedor que vende a tiendas, no vende a particulares. Ahí vais viendo cómo va quedando. No voy a necesitar más pintura con la de la brocha. Ya queda suficiente. Si en alguna zona me parece más claro y le quiero meter, pues le insisto. Si le quiero quitar, pues con el trapo o con una toallita. Y intentamos eso, como seguir la forma de las plumas. Esto, como lleva bastante agua del tinte y de la guada que le hemos hecho ahora en blanco, lo que vamos a hacer es dejarlo secar hasta el próximo día, que será el lunes que viene, ¿vale? Y ahí no le voy a meter porque al principio me ha quedado más blanco. Di que también eso es lo que tiene, ahí va, lo que tiene la gracia, que se quede como en distintos tonos. Le quería limpiar un poco ahí como el centro de la pluma y me he pasado, lo voy a quitar aquí. Vale. Os la voy a poner para que la veáis de cerca. Y se queda. Uy,
Estoy viendo aquí que me he pasado con la guata al principio. Le voy a limpiar el borde, porque el borde no lo voy a tocar para nada. Os lo pongo más de cerca para que lo veáis mejor. Y el color sigue siendo un color de madera marrón, pero tiene como una veladura blanca, un suave por arriba, que la verdad es que le queda bonito. He visto que me he pasado aquí. Lo voy a quitar ahora que estamos a tiempo, porque los cantos de la pluma van en el color de que deja el corte del láser. No me había fijado, pero esto ha sido al principio. Ahí. Yo creo que el primer brochazo iba con mucha pintura y ha escurrido. Pero bueno, como la pintura está todavía fresca, se puede quitar sin ningún problema. Vale. Limpio esto. Y la pluma, pues la dejamos ya secar. Esto y esto para lavar. Quitamos el blanco roto, el tinte. Y vamos a empezar con lo que sería la tabla. Voy a poner la pluma también atrás, porque necesito sitio para poder moverme con esto. Vale, le vamos a poner cinta de carrocero. Una vuelta alrededor y después de la primera vuelta otra apoyada sobre la que hemos hecho, ¿vale? Ay, he cortado que no me ha llegado. Bueno, la primera no me importa porque es solo, no sé si se ve, bueno, estoy poniendo la cinta así. La primera es solo para marcar dónde va la segunda. Ni la aprieto ni nada. Os recuerdo, por si alguien ha entrado después, la tabla lleva dos manos del blanco, de la tintura de tiza blanco roto de Artis. Y luego, después de las dos manos, cuando se han secado, está lijado lo que es el borde, donde estoy poniendo ahora la cinta de carrocero, sobre unos 5 centímetros. Bueno, esto cada uno le puede dejar la calle como le guste. Yo como tenía esta cinta y un trozo me parecía así como justo, pues le di dos vueltas. Vale. Vale, esta es un poco para saber dónde tengo que poner la segunda. Esta es la que tenemos que colocar bien y apretar. Así se nos queda la calle. Ahora sí que ni se os lo mido. Pero bueno, yo creo que una calle buena es sobre 4 centímetros, 5. Eso depende un poco de... Mira, esta mide, sí, está como en 4,5, 5, 4,7, una cosa así. Dependiendo de cada uno de la cinta que tenga, porque como estas hay de distintas medidas, pues es jugar con la que tienes. Si tienes una más ancha y no llega, pues lo dejas en 3,5 o en 4. Pero bueno, el tamaño bien está sobre eso, sobre 4,5. 4,5, 5. Vale. Ya van dos, me quedaría... Esta es corta. Para esta. Ahí. Vale. Y la última. Esta, como es ya el borde que me va a hacer, sí que quiero que me salgan
Igual me paso cortando, pero es que quiero que me quede de una vez. No quiero hacer... Hay un empalme con cinta. Estoy montando. Ahí, bueno, tengo la cinta colocada y ahora con una tarjeta yo le suelo pasar para que se quede bien pegada, porque esto es luego el borde que hace. Entonces nos tiene que quedar muy bien definido, es importante. Vale. Yo, como soy un poco exagerada, después de pasarle la tarjeta, le paso una goma de borrar para apretarle más y asegurarme. Cuando vamos a hacer alguna cosa que quieres que te quede, o sea, asegurarte bien, 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 otra cosa que se puede hacer es darle al borde una mano del color que tienes debajo. Por ejemplo, imaginaros que esto lo quiero pintar ahora de marrón y quiero que me quede el borde muy, muy perfecto. Pues cogería el blanco roto, que es el que le he dado abajo, y le haría con un pincel pequeño una vuelta todo lo que es alrededor, como pillando la cinta, mitad de la cinta y mitad del fondo. Entonces con eso lo que te aseguras es que si algo te va a entrar para adentro y te lo va a estropear, pues es el mismo color que le has dado. Y como es el mismo color que le has dado, no se ve, aunque te entre y te haga alguna marca, es del mismo color. Entonces ahí te aseguras. Voy a quitarle los restos de goma de borrar. Espera, a ver, voy a bajar esta, porque si no me va a estar pasando esto todo el rato, que se me ha cagado a la mesa. Vamos a quitarle la goma de borrar, que no se quede nada, con una brochita. Listo, y ahora vamos a hacer lo que sería el estuco. Hacemos con el Modeling Pass, que pone Modeling Pass, estuco liso, es de Daika. Vale. Y con una tarjeta de estas, también podéis hacer con una espátula o con un acetato. La tarjeta tiene buen tamaño porque te cabe en el bote. Y haces antes. Siempre vamos a hacer de donde tenemos, es también para que no nos entre, de donde tenemos la cinta hacia adentro. O sea, en esta, aquí en esta dirección, en esta sería en esta otra dirección. Y vamos a ir dejando que se nos queden como distintas texturas. No hace falta cubrir todo, no pasa nada. Si en el fondo se te ha quedado algo sin rellenar, porque como lo hemos hecho en blanco no se nota, pero sí que queda mejor si en todo lo que es el borde ahí le dejamos cantidad y está todo relleno, porque así luego cuando quitamos la cinta se ve como un poquito más de borde. Una vez que tengo hecho eso, trabajamos así y tiene que quedarse sin trozos, se tiene que oír el ruido, porque si no es que le estamos dejando mucha. Pues el fondo sería esto. Trabajar así en distintas direcciones y os lo voy a poner de cerca a ver si veis que se queden como, a ver si lo puedo agarrar, como esas texturas.
Porque luego, como esto va trabajado por encima y lijado, tiene que haber unos trozos con más pasta y otros con menos, que eso es lo que hace que le salga el relieve. No sé si me voy explicando bien. ¿Tenéis alguna duda? Si eso, preguntar. Voy a hacer primero un trozo de borde y luego ya trabajo del centro. Tampoco se nos tiene que quedar ninguna así muy alta. A mí, bueno, a mí no me... No me gustan que se queden muy marcadas. Y cuando haces cosas así, que vas a hacer dos cuadros a la vez y tienen el mismo fondo, lo ideal es hacerlo los dos al mismo tiempo. Porque no todos los días coges la misma pasta, extiendes igual. Por eso, si alguien va a hacer, yo prepararía los lienzos. Aunque luego con las patinas y eso trabajas es distinto. Pero el día de dar el estuco, hacer los dos, uno detrás de otro. Si la agarráis así de los cantos con el dedo y la dejáis un poco suelta, ahí es cuando os saca como más texturas así irregulares. Aquí le voy a hacer un poco más. El borde con más cantidad de producto. Y hacerle eso un poco, como digo yo, con la mano tonta, sin apretarle mucho. Para que deslice. Ahí va. Ya vamos, rellenando. Oh, esta mañana había una helada en Pamplona, estaban los tejados y los jardines y todo se veían blancos. No sé qué tal tiempo estará haciendo por ahí. En Canarias me imagino que mucho mejor, ¿verdad? Me pregunta Angelines cómo se llama la pasta. Esa es el Model Impasse de Daika. Model Impasse estuco liso. Es la que utilizamos también con las plantillas cuando quieres hacer que te quede el estartido con un poco de relieve. Lo utilizamos también, a ver si os acordáis, en el colgador ese redondo para las llaves, que venía una frase. La hicimos primero la frase con pintura y luego hicimos la frase con la misma plantilla, desplazándola un poco. Creo que ya no voy a necesitar más, sino que ahora lo que tengo es tirarlo bien. Luego hicimos la misma frase con lo del estuco liso, que queda muy bien. El estuco liso, el Model Impasse, que hay de varias marcas, pero bueno, están todos bien. Ahora aquí. Yo creo que al decir Model Impasse estuco liso os he liado. El Model Impasse de toda la vida. Ahora ya voy a ir trabajando esto. Y hoy nos vamos a quedar aquí. Porque hasta que no se nos seque cualquiera de las dos cosas, no podemos continuar. El próximo lunes lo que haremos será ir haciendo los estartidos de la hoja. Y no sé si tocar algo de fondo, igual todos los estarcidos de la hoja. Bueno, la verdad que yo creo que esto lo tenemos, como todavía está fresco. Ahí lo voy a dejar, os lo voy a poner a ver si lo veis
un poco más de cerca. Ahí, no sé cómo se verá. A ver, estoy viendo si cambia. Y veo si se ve algo en la... Sí, ya se ve. Os lo paso así un poco despacito para que veáis eso, que hay trozos con más relieve, otros con menos. Y hay incluso algunos trozos que lo de abajo es la pintura que le habíamos dado antes. Pues hoy lo que os quería enseñar ya así como de despedida, a ver si viene el cámara, yo os lo enfoca. Es el... Si no, ahora cojo yo. El mueble que están haciendo atrás, que lo habréis visto tapado con un plástico todos estos meses, y lo tienen ahora ya a punto de terminar. A falta de... Voy a ver si lo enfoco. A falta de los tonos. A ver si puedo. Ahí. Voy a quitar el móvil de aquí. A ver si acierto. Vale. Mira, yo os enseño. Ya así. Mira, os voy a enseñar varias cosas que ya habéis visto. Este es el cuadro de la pluma. Que... El que vamos a hacer va a ser en marrones, pero va a llevar también un poquito de color, turquesa y verdes. Las cajas yo os las había enseñado. Y este es el mueble. Hemos hecho cada cajón con una técnica distinta, incluso en algunos hemos metido dos o tres, como el que estáis viendo ahora. Está a falta de poner los pomos y luego tiene cuatro patas, así como en forma de cono, por decirlo de alguna manera. Y queda muy bonito, le da toda la gracia. Ahora lo tenemos apoyado en el suelo porque no se llega a ver. Y no nos ha dado tiempo de montarlo. Lo están terminando de encerar y nos falta poner los pomos. Como veis, hay trozos. Mira, este por ejemplo es con... Lleva un fondo de color velvet y la pasta que acabamos de utilizar ahora con una plantilla de estarcido. El Model Impasse. Tiene también un trozo de papel. Hoy de papel, de las telas de lienzo, de las telas decoradas de Daika, con un estarcido encima. Tiene también aquí un oxidado. Eso de ahí es oxidado con el color antracita y eso y el óxido, y un fondo más oscuro que es el marrón glacé. Y este otro es lo mismo, el mismo óxido, pero con fondo distinto. Tiene también ahí unas rayas hechas con cinta. Y este es un estarcido normal. Ay, a ver, os voy a aprovechar ahora que muevo esto para enseñar los botecitos estos de cristal que estamos haciendo muy bien. Estos es que quedan fenomenal para cualquier regalo. Hemos decorado así como más serios y también como para niñas en otros tonos y eso, con un trocito de tela o de papel arriba y le pegamos un tirador. Os voy a enseñar también, volviendo al foamiral, estas alas que ha hecho Beatriz. Las alas son de madera de chopo y luego le ha hecho la flor, que es la peonía, pero más abierta, poniendo los pétalos más que hacia adentro, hacia afuera, y así la vas haciendo más abierta. Lleva ahí y luego lleva unas tiras colgando. Y ya tenía en la mesa, no sé si lo habíais visto, este reloj que hizo Guillermo cuando estuvimos ese fin de semana en Daika. Este le tengo pendiente, que no nos hemos dado cuenta que las agujas son negras y sobre el fondo se ve un poco. Lo tengo que coger un día, quitarle las agujas y las voy a pintar, yo creo que como en un color óxido. Ahí tenemos la pluma, que vais viendo que se va, que según se va secando el blanco cada vez se ve menos. Y tenemos también el jarrón, que ya que estoy así, le voy a dar un poco una vuelta por todo. Luego ya mandaremos una foto o un vídeo. Mirad dentro qué bien se ve las lucecitas y los tallos quedan disimulados. Con todas las flores. A ver, que no quepo, tengo que mover la silla. Del otro lado. Y con su lazo, que el lazo yo creo que ha quedado muy bonito y es muy fácil de hacer.
Bueno, pues con esto yo creo que me voy a despedir y no me atrevo a tocar el móvil y darle para que se vea. O sea que me voy a despedir enfocando al jarrón que me ha encantado. Recordaros que le deis al me gusta, que compartáis para que lo vea más gente y que volvemos a hacer directo el lunes que viene. Una cosa os iba a decir, ha sacado Daika ya la nueva colección de papeles de comunión. Yo creo que os he mandado al grupo de difusión. Hay 9 papeles de niña, 9 papeles de niño. La verdad que otra vez unos dibujos súper bonitos. A partir del lunes que viene los tendremos por si alguien quiere venir a comprar o quiere que le enviemos. Si alguien los quiere, si nos avisa antes, mejor, porque nosotros así podemos hacer un poco una previsión de pedido. Y nada, y desde aquí me despido y eso, compartir, darle al me gusta y, joder, es que no me canso de mirarlo. Y que paséis buen fin de semana. Nos vemos el lunes otra vez. Venga, muchas gracias a todas por estar este rato conmigo. Chao.